Se acaba la polémica en el barrio Prado Centro y muchos de sus habitantes ya podrán descansar tranquilos. La alcaldía de Medellín decidió cerrar a partir del lunes el Centro Especial de Atención y Protección a la Vida que funciona en este barrio. La Secretaría de Inclusión Social anunció además que revisará el programa de atención a habitantes de calle. La decisión de la Secretaría de Inclusión Social de cerrar el centro en el que se atiende a contraventores y habitantes de calle está tomada. El 18 de enero se cierra el CCPA en Prado Centro. Nosotros vamos a revisar urgentemente la intervención en Barrio Triste en dos locales. Uno solamente va a atender ciudadanos contraventores desde la Secretaría de Gobierno y Seguridad, y otro que vamos a hacer es en materia de habitantes de calle, un centro de diagnóstico, de triaje, de referencia que va a estar situado en Barrio Triste. También se revisará el programa de los CEPAP y el enfoque con el que venía operando. Y nosotros también creemos que el CEPAD ha tenido unos enfoques desafortunadamente que no corresponden a lo social, a lo que esto estaba hecho. El CEPAD ha confundido una población de contraventores con población de habitantes de calle. Esto ha creado muchos problemas en materia de derechos humanos, de saneamiento, de salud, de conflictos, de convivencia en el barrio y dentro del llamado CEPAD. Aseguró que se avanzará paulatinamente en sacar otros domicilios utilizados para el tratamiento de patologías sociales y a población vulnerable, con la finalidad de proteger a Prado como patrimonio cultural.